desayunado, hemos recogido todo, nos hemos dado incluso un baño aquí en este onsen natural, un baño calentito, y nada, ya vamos a coger las bicis, vamos hacia el pueblo, hoy solo tenemos 18 kilómetros, vamos a buscar un camping también para descansar un poquito, porque está Irene un poco cansada, le duelen las piernas, así que nada, supermercado, camping y a descansar. A mí no me eches la culpa, que tú también estás cansado. Bueno, ¿de qué vas? Yo podría tirar más, ¿eh? Ya, claro, tú puedes, tú puedes. Estamos casi llegando al pueblo, a ver si conseguimos encontrar lo que estamos buscando, que son una lavandería y un sitio para trabajar. Bueno, hemos aprovechado al máximo la mañana, hemos hecho la colada. En la lavandería hemos aprovechado para seguir editando más vídeos y ahora hemos venido al Michinoki que estaba al lado. Estamos cocinando para comer y seguramente seguiremos editando esta tarde, ¿no? Más vídeos. Sí. Voy a intentar editar otro más. Hoy tenemos ramen de miso. Bollo y café, que no se piense nadie que pasamos hambre. Bueno, ya son las 4 y pico de la tarde, hemos estado toda la tarde editando más vídeos, ahora para terminar hemos estado con los pies en agua caliente, en un onsen de pies, y ahora toca ir al camping, que pone en internet que está abierto hasta finales de octubre, pero también pone que la recepción estaba abierta hasta hace 2 días, entonces no sé si es que el recepcionista no está, pero el camping está abierto, no sabemos qué pasa. Está en el mismo pueblo, así que ahora mismo vamos a ir para allá y a ver qué tal está. Hemos llegado al camping. Esto parece que está cerrado. Es una zona de camping normal. Aquí hay un baño. Vamos a ver si está abierto. Tiene luz, así que es probable que efectivamente está abierto. Uy, tiene agua, muy bien. Vamos a ver.
Tiene este enchufe. A ver si funciona. Hace frío. Esta noche va a hacer mucho frío. Ahora mismo son las 8:30 de la tarde. Y sí, a estas horas nos vamos a dormir. Y hace 6 grados. Así que no queremos ni imaginar el frío que va a hacer a las 4 o 5 de la mañana. Así que nos hemos puesto mucha ropa, tenemos el plumas preparado por si hace aún más frío y lo necesitamos. Así que a ver si sobrevivimos. Buenas noches.